Muy buenas noches para todos, bienvenidos al noticiero regional el día de hoy, miércoles 23 de enero. Tuvimos un día bastante caluroso aquí en nuestra ciudad de Concepción, una máxima que llegó a los 40 grados y la sensación térmica que superó obviamente los 40 grados el día de hoy aquí en nuestra ciudad de Concepción. De esta manera iniciamos este espacio informativo aquí en Canal 40, donde compartimos siempre con ustedes las noticias más resaltantes a nivel local, algunas informaciones a nivel regional, nacional e internacional. Como todos los días, compartimos ya con ustedes el pronóstico extendido para los próximos días. Para mañana jueves, el cielo nublado, una máxima de 45 y una mínima de 29 grados. Para el día viernes, parcialmente nublado, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, una máxima de 41 y una mínima de 26 grados. Para el día sábado, el cielo nublado, una máxima de 40 y una mínima de 27 grados. Vamos a compartir ya con ustedes los principales titulares que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en Noticiero Regional. Jóvenes de varios departamentos se postulan para las becas de Itaipú Binacional. Policía Municipal de Tránsito intensifica controles en la vía pública. Anoche, la selección concepcionera de fútbol de Salón ganó a la selección de Vallemí. Un grupo de ciudadanos autoconvocados salen a manifestarse pidiendo paz para Concepción. El día de hoy vamos a iniciar el noticiero regional con esta información. Se cumplen 100 días de movilizaciones en repudio a la administración municipal del actual intendente municipal Alejandro Urbieta. Anoche hubo algunos incidentes con un grupo de ciudadanos autoconvocados y autodenominados anti-escrachadores. Algunos forcejeos, algunos codazos por ahí, pero yo creo que más temprano fue más grave, porque cuando se reunieron algunos compañeros en la plaza Agustín Fernando de Pinedo, ahí fue que se produjeron incidentes mayores, que es lo que estamos viendo ahora. No parece nada grave, ¿verdad? Es normal que gente que venga a provocar tenga lógicamente su reacción también, ¿verdad? Hay gente que empezó a instalarse acá, evidentemente también pagado por el interés, seguramente con recursos de la propia Municipalidad de Concepción, así que estamos acostumbrándonos a lo completamente anormal. Son 100 días ya que se están haciendo estas manifestaciones, 100 días ininterrumpidas, Pablo. 100 días, efectivamente, hoy se cumplen 100 días. Y por eso hay algunas cuestiones especiales, como por ejemplo los globos, las flores y aparte un encuentrito que estábamos programando en la plaza. Y bueno, en estos 100 días pasaron muchas cosas, el pedido sigue siendo el mismo, ¿la renuncia del intendente o la intervención de la Municipalidad de Concepción? Y sobre todo sumado a todo esto, porque vemos que no hay resultados, son decisiones políticas que tienen que tomarse, también que la justicia haga lo suyo, ¿verdad? Nosotros creemos que si la justicia, que tiene que ser la pata más firme de la República, si es que hace su trabajo, lógicamente que esto va a tener y Tati Urbieta va a parar tras las rejas. De igual forma van a continuar con estas movilizaciones a pesar de que hay personas que quieran incidentar. Indudablemente que sí, así es. Vamos a continuar con las movilizaciones. No hay ningún problema en continuar por 1000, 2000 días más, sin problema. Vamos a continuar. Y este grupo, autodenominados anti-escrachadores, están a favor de la administración actual del intendente municipal Alejandro Urbieta y manifiestan que saldrán a las calles a manifestarse, a hacer de frente a los escrachadores. Porque en autoridad,
ala tati urieta o guapuye, si que atape por una arilla guata, ha upearero yu, lo descendeo supe, este ya y hero y me, lo cueta ore pueblo, daja escuela hei jaisa, 20 personas o hija pueblo hei, pero este ya guye, la pueblo o cueta, porque lo defendeta la tati urieta ve, porque ha el amboria ju, brai ju, ha, mongaru, ha, Hapearero y mejen y hapearo yuco ave, coero lo tuye uta, hapearo y meta co ave, hasta que, oye tranquila y sabe de igual, porque la parque, mi tamba es, o anda de catueño, ore membuiro, güero la parque, este diaro yu, lo y meja una parque, pero membu y fuera ni anda de catuy, porque bomba puina y catuy, guapero y me, hapearo yu, jaco ero lo tuye uta hoy, no le cane homo ay, pero bata que ero defender a la tati urbieta, no lo he llamo ay, las escuelas he ist. Que hice a he, hija ya po, sea ya po. Y la calle, como que ya se huele. A ni vengo a ti, gente, cierto. La calle, como que ya se huele. Te andas a él, cierto. Jala, y menos vengo a hacer. Jala, anda, vengo a Ainamo. Upe, no, y la autoridad. Jamba, él es la autoridad, ando procede, y ese lo hay menos cierto. Porque anda cierto, y ando procede, y ese es la autoridad. Vea, naco, a ver, oíme. Jamba, él es lo menos recoge, y los documentos que ando presentar. Porque este ya ve casi ya más de 3 meses, Michael Agüey, güey, peisa. Ah, nunca nos presentáis a la documento. Ja, que a nadie te vea, y eros ni mongu, Ja, no le cane homo, ay. Ja, lo defendete a la tati, ve. Porque ja, ella es para entender a la concepción. Tú vas a ir a la ave. O haga la escuela. Ja, va, esa obviamente y 12 personas insignificantes contra 14 mil votos. Porque en la escuela hay jaisa, la hay como un taja, la escuela hay jaisa. Vean la pueblo que se coja a jae, ve mañana la japuquerere, va a bajar el ojapo a peco ave, hoy menos la pejecha y te corren a pejecha, a mediante mayo avenida o mi indígena con ave, esta mayo ya go. Vamos a compartir con ustedes esta información. Se llevará a cabo el primer festival de la piña aquí en nuestra ciudad. Esto va a ser mañana frente al Monumento a María Auxiliadora. Este festival va dirigido, o sea, a toda la ciudad, ¿verdad? El objetivo es ayudar un poco a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, ¿verdad? Que tienen a nuestros productores a que vendan un poco más sus productos. Vimos la cantidad de piña que tenemos en todo esto, ya veíamos en el mercado, entonces es una forma de ayudar. Es un grupo de nutricionistas que dijimos cómo podíamos ayudar, ya que estamos muy entrelazados con lo que, o sea, tenemos mucho que ver con lo que es las verduras, las frutas, nos corresponde promocionar el consumo de eso. Entonces agarramos de ese lado, ¿verdad? El consumo de piña por todas sus propiedades y de paso ayudar a la venta. Es dirigido a toda la ciudadanía, al que quiera poner su stand. El sistema es así, el que quiera poner un vender o sepa hacer alimentos a base de piña, ya sea visto que hay gente que van a poner cócteles, que van a poner flan, tortas, se van, compran la piña, preparan sus productos y se van en la explanada mañana a vender. ¿Este va a tener algún costo para la gente que quiera poner su stand, licenciada? No, es totalmente gratuito. El que quiera poner su stand pueden llegar hasta ahí a partir de las 18 horas. ¿El costo lo que va a tener es que para poner su stand? No, ellos lo único que va a tener costo ahí es lo que ellos venden. No sé cuánto va a vender su postrecito, qué sé yo, a 5.000 su torta, a 3.000 su torta, lo que eso nomás. Pero no necesitan. La mesa y demás no, cosas. Cada uno lleva su mesa. Yo creo que vamos a tener algunos, pero no muchos. Entonces, si es que cada uno, el que quiera poner su stand, lleva sus mesas, mucho mejor. Entonces, no tiene ningún costo. El que quiera irse se acerca. ¿Algunas sugerencias que puede la gente hacer de piñas? Bueno, la verdad que de piña es todo reemplazar, no hay muchas cosas que se pueda hacer de piña, sobre todo las cosas dulces, o sea, por lo menos estamos más acostumbrados a comer dulce, porque igual instalado hay pizza hawaiana, por ejemplo, que se llena de piña, o ensaladas con piña, pero no estamos mucho acostumbrados a mezclar salado con dulce. Pero pueden hacer torta, flan, budín, piña colada, licor, muchas cosas que se puede hacer de piña. Es buscar un poquitito en recetas de piña en internet y se puede hacer y se pueden ir a vender. Y nuevamente vamos a compartir con ustedes otro hecho de accidente de tránsito aquí en nuestra ciudad de Concepción. Esto ocurrió esta mañana. Una mujer sufrió varios golpes y fue trasladada hasta urgencia del hospital regional. El señor salía de ahí de la estación de servicio y la chica se iba sobre esta calle principal. Y ya no tuvo más tiempo de...
frenar y entonces le chocó. Bastante fuerte estaba yendo. Sí, el señor salió todo y la chica se iba normal por esta calle. Y ya no pudo más hacer nada, no le chocó. ¿Intentó frenar la...? No, ya no le dio más tiempo, ya le chocó, ya le salió completo el señor. El señor tuvo la culpa en este caso porque es la avenida, se iba el camino correcto la chica. Y ya no tuvo más tiempo de hacer nada la chica. ¿Varios accidentes ya ocurren en este sector? La primera vez en este caso yo estoy viendo el accidente así. ¿Tu hijo prácticamente se asustó? Sí, nos asustamos todos porque el impacto fue fuerte. Y en un segundo pasó todo. ¿La chica salió llorando prácticamente? La chica sí, yo creo que se golpeó todo porque lloró. Lloró mucho la chica. ¿La auxiliaron en una ambulancia? En la ambulancia se fue. Y a raíz de los constantes hechos de accidente de tránsito aquí en nuestra ciudad de Concepción, la Policía Municipal de Tránsito intensifican los controles en la vía pública. Estamos nuevamente controlando en especial a los vehículos de cuatro ruedas, porque el registro ya venció en enero y controlamos habilitación y registro, en especial a los menores en el volante. Y en caso que no tiene registro, es exposición al peligro de la vía terrestre, Código Penal, artículo 217. ¿Y las multas por parte de la municipalidad? Y la multa es mínimo 5 jornales, 350, pero se demora el vehículo el que no tiene registro de habilitación. No puede uno conducir sin registro. A eso se le imputa y pasa a la fiscalía. Muchos accidentes de tránsito, inclusive a una cuadra recién ocurrió un grave accidente nuevamente. Increíble falta de concienciación de la gente y te pongo a ayudar más en hacer educación vial. Hay muchas quejas de nuestra ciudadanía, en especial a los menores al volante. Este fin de semana ocurrieron varios accidentes también. Y este fin de semana creo que ya vamos a procurar de coordinar los trabajos con la policía y fiscalía. Ya este fin de semana. Y estamos ya en contacto con la fiscalía, vamos a ver cómo estamos organizando por el tema de la policía, por el tema de la manifestación. Casi no tienen tiempo y anda detrás de la manifestación. Ayer en la Junta Municipal decían de que los municipales de tránsito están rebasados en su capacidad. ¿Es así este...? Y sí, tenemos 60.000 habitantes, nosotros estamos entre 12. Pero ahora vamos a incorporar más hombres. Aprovecho tu espacio y invitarle a todos los que quieran incorporarse al PMT. Estamos abiertos. ¿Se van a hacer primeramente un curso? Y primero se hace lo básico, ¿verdad? La enseñanza de cómo dirigir tránsito, cómo se silbatea. Eso es normal. Vamos a compartir con ustedes esta noticia a nivel nacional. La Unidad Especial de Lucha contra la Violencia Familiar, que empezó a operar a partir de noviembre del año pasado, hasta la fecha recibió más de 600 denuncias de violencia familiar. La Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, creada el 8 de marzo del 2018 y que empezó a operar efectivamente el 20 de noviembre del 2018, a hoy podemos hablar de que hemos recibido 600 denuncias por el hecho punible de violencia familiar. En esto, haciendo una disgregación de lo que fue el 2018 y hoy 2019, el 2018 cerramos prácticamente con 410 denuncias y lo que es hoy, desde el 1 de enero al 30, a esta fecha que estamos hablando, que es 22, ya hemos recibido 190 denuncias, un promedio de 20 a 30 denuncias por día. Y ayer la cifra sorprendida de que fueron 33 denuncias en un solo día. Hay muchos factores que influyen en esta investigación. El primero es la posibilidad de que la víctima se retracte o de que esa situación de vulnerabilidad ya en la que se encuentra haga que ella asuma la culpa del hecho y luego venga al Ministerio Público a pedir retirar la denuncia o decir que no quiere que la pareja vaya presa, que lo que quiere es que se le asuste, en fin, una serie de situaciones que obviamente comprometen la investigación.
Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a compartir con ustedes esta información bastante positiva, porque la selección concepcionera de fútbol de Salón ganó anoche al equipo de Vallemí y con este punto se acerca al Campeonato Nacional de Alto Paraná. Este y otras informaciones compartimos con ustedes a la vuelta de la pausa.